amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hola amigos, el día de hoy haremos el reto de los 7 segundos o el 7 segundos challenge si te crees muy gringo. El reto consiste en que uno le dice al otro qué es lo que tiene que hacer, pero nosotros, como somos unos pinches balagardos, hacemos preguntas con 5 o 10 cosas. Ay, conforme vayan viendo el video le van entendiendo. No creo que sean tan p***. Y vamos a hacer 5 en vez de 7. ¡Empecemos! Let it go. Bueno, vamos a hacer para ver quién es el primero en preguntar de la manera más madura, que es un chinchampú. Chinchampú, piedra, papel o tijera. Chinchampú, piedra, papel o tijera. Tienes 5 segundos para decirme 8 frutas. Manzana, uva, pera, naranja, plátano, 3, toronja. 4, 5. Tienes 5 segundos para mencionarme 7 personajes de la caricatura Los Simpson. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! ¡Me hace de verga! ¡Qué está bien rápido! ¿Cuántos te pidió? 8, creo. Dije, Omar, Vance. Omar. Mencióname 3 jugadores de la Juventus. Puta madre. Tienes 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Fue Pirlo y ni juega la Juve. Y Schwarzenegger ya se retiró del fútbol. ¿Silvestre Stallone? Y Silvestre Stallone ya dirige el equipo, güey. Bueno, tiene 5 minutos. ¡No! ¡No! Tiene 5 segundos para mencionarme todos los planetas del universo. 1, 2, Mercurio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. De Dragon Ball Z. Tienes... Yo me la sé, güey. Te voy a dar 7. 7 segundos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung Fu Panda. 7. ¿Quién más fue este? Goten y Trunks. No mames, no nacía todavía, creo. Tienes 5 segundos para mencionarme quién fue el presidente de la República Mexicana que vendió más de la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos de América. 1, 2, 3, 4. Tambores, por favor. ¡No mames! ¡5! Ya vimos que para la historia estamos bien pendejos. ¡No! ¡Tú me hiciste la respuesta! ¡Ay, a ver cuál era la respuesta! Carlos Santana. ¡Oh! ¡Carlos López! Después se volvió guitarrista. Ah, sí. Ha sido el rival más débil. Así que volviendo con ustedes a Diego desde la Celaya. ¡Oh! Tienes 5 segundos para decirme 5 personajes de Disney Channel. 1, Violeta, Mickey Mouse, Trivilín, Pluto y Daisy. Tienes 5 segundos para mencionarme los 5 colores de los Power Rangers de la primera película. Es rojo, amarillo, 3, azul, 4, rosa, 5. Venga, ¿cuál me faltó? El negro. Tienes 5 segundos para decirme... Surprise, motherfucker. 5 marcas deportivas. Nike, Adidas, Tommy, Domino, Reebok. 4. Tiene 5 segundos para... Tiene 5 segundos para mencionarme el color de los osos panda. ¡Blanco con negro! ¡Jamás me da que pensar mi pez! No, se lo atacó de ahí el baboso. Tiene 5 segundos para decirme 5 series mexicanas.
1. El Chavo del 8, Vecinos, La Familia Peluche. 4. ¡No! 5. Tiene 5 segundos para mencionarme la capital de Uruguay. 1, 2, 3, Panamá, 4, Washington. 5 es Montevideo. Chucho, tienes 5 segundos. Solo 5. Solo 5. Para decirme, para mencionar 5 personajes de Harry Potter. 1, Ron Weasley, Harry 2, Potter, Hermione, 3, Dumbledore, 4, y Gryffindor. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, Gryffindor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo no lo escuché, güey! ¡Ponte morena! ¡Gryffindor! Tiene 5 segundos para mencionarme la enzima que le da color a los eritrocitos. 1, ¡chinga tu madre! Protoquinexina. Paracetamol. Dijo el color, güey. Ah, el color rosa, azul, amarillo, blanco. ¡Cinco! La enzima. Tiene 5 segundos para mencionarme 5 especialidades de pizzas. 1, hawaiana, pepperoni, mexicana, 3, de mariscos. 4, y ¡cinco! Va, ella va, esta era la cosa más pareja. Tiene 5 segundos para mencionarme el periodo de gestación de un ser humano. 1. ¿Qué es el periodo de gestación? 2. Cuando va a dar a luz, ¿no? 3. ¿Es cuando estás en los 10? 9 meses. 4. 9 meses. 5. Mencióname en 5 segundos sin repetir. O sea, no se vale decir 1, 2, 3, ahorita va a ser mejor. 5 consolas de videojuegos. PlayStation, uno, Xbox, dos, Atari, Nintendo, 3, Nintendo 64. 4. Y... ¡Yo quiero! Tienes 5 segundos para mencionarme las 5 películas en donde haya salido el personaje Johnny Depp. Sin mencionar repetidas. ¿Johnny Depp? ¿Quién es Johnny Depp? El de Jack. 1. Ah, Pirata. 2. 3. El viejo héroe, el de tu pinche madre. Algo de tijera. No mames, de no. El llanero solitario, pendejo. El viejo este. Es que me acordé que era el viejo este, güey. Tienes 5 segundos sin repetir 1, 2, 3. Para decirme 5 películas en donde viajes en el tiempo. 1, Volviendo al futuro, 2, La Familia del Futuro, 3, Ana 4. No, te mamaste, güey. Están bien fáciles, güey. Ya me quedé 2, creo. Volviendo al futuro, 1, 2, 3. Ay, no, 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 no. Aquí lo tenemos, su último modelo. ¡Es un Mercedes-Benz! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Lo que siempre quise! Yo creo que sí cabes ahí. Bueno, pues perdimos y pues el castigo va a ser ponernos un condón en la cabeza. Marca, llorarás. Y pues el que lo haga más rápido, pues gana. Saludos a la maestra Sara, tutora
de tesis. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben que si te gustó les puedes dar un like, ponerlo en favoritos y suscribirse, que es lo más importante. Yo perdí. También que no se te olvide compartirlo en todas tus redes sociales, nos ayudaría bastante. ¡Saludos, Diego Hernández! ¡Tráiganme un paracetamol! This is the real person. No, que encima de mí, pendejo. Es como un huevo. Quisiera ver una persona. No mames, guantes de látex para agarrar. Nunca los había olvidado, güey. Chócalas. Omar. ¡Qué pendejo!